Bueno, señores, seguimos aquí. El loco que me tiene harto, pero está bien. Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, ya la ONU dispuso que viene una misión internacional a apoyar la policía de Haití para enfrentar las bandas. A los que están en las bandas, desde aquí, Luis Abinader le mandó un mensaje, que a ellos les conviene que se entreguen allá a los policías kenianos que vienen y que no intenten cruzar la frontera y coger para acá, porque le podría ir muy mal. Esa advertencia se la ha dado Luis Rodolfo Abinader y Corona a los jefes de banda, que cuando se vean acorralados en Haití, la gente teme que intenten entrar a República Dominicana. Y como esta gente va a intentar entrar a República Dominicana, hay quienes quieren que el presidente Abinader mantenga la vigilancia estricta de la Guardia y el CESFRON allá en la frontera. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, es de los que cree que hay que mantener la vigilancia y estar muy atento con esta decisión de enviar unas tropas internacionales a Haití para controlar la situación. Y esto lo dicen porque cuando se apriete el juego allá, muchos podrían correr hacia acá. Vamos a ver lo que dice Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duartiano. Todo esto que históricamente ha logrado asentarse, nosotros como país tenemos que procurar que gente en capacidad y en calidad diplomática pueda hacer el trabajo, porque es necesario que la verdad se conozca y es necesario hacer cesar esa campaña maledicente, ¿verdad?, que se ha puesto en práctica contra la República Dominicana. Gómez Ramírez valoró. Bueno, señores, ahí está. Ahí está. Ay, ya, ya. Yo cuando veo que se está por tratar lo que está pasando en Haití, como lo están haciendo y con la altura que lo han hecho, digo, qué bien, pero hay algo como que no cuadra. Hay algo como que no cuadra. Como que eso de avisarle, porque le están avisando a las bandas que vienen y le están dando hasta fecha, que a principios de noviembre es que van. Que van a principios de noviembre, han dicho los policías de Kenia. Entonces, si van a principios de noviembre, ¿qué es lo que tienen que hacer los dueños de las bandas? Salir ahora. Eso quiere decir que ahora es que República Dominicana debe apretar. Que ahora es que República Dominicana debe estar bien, pero bien vigilante, para evitar que crucen a territorio dominicano algunos de esos dirigentes de bandas. Dirigentes de bandas que están operando en Haití. Esos dirigentes de bandas que están operando en Haití deben ser controlados. Y yo sé que van a ser controlados si el gobierno mantiene cerradas todas las fronteras y si el gobierno mantiene atentos a los guardias del ejército y del CESFRON. Y se mantienen atentos, de seguro que va a tener éxito el país. Seguimos con más.